¡Señor Ox! ¡Me cago en la puta! ¡Su paquete! Mire, esta relación que tenemos usted y yo me está preocupando. ¡Nada, y se pira! ¡Otra vez! ¡Con el mochuelo aquí tirado! Hay tantas cosas que quiero decir sobre este modelo y tantas cosas que probar que no sé por dónde empezar. Lo primero es que la marca Zero Scooter ha sido una de las marcas más vendidas. A raíz del auge de Dualtron salieron como una marca similar de coste inferior y calidades bastante considerables. Buscaban ser el referente de los patinetes a un coste mucho más asequible para el usuario, ya que los Dualtron eran muy caros. Se han vendido muchísimas unidades de Zero 10X normal. Incluso salieron fabricantes que hicieron modelos muy similares. Pero Zero Scooters tiene ciertos detalles y destaca por tener acabados y mejoras más interesantes. La versión 10X Limited nace a raíz de la competición. En las continuas carreras que hacen con los Zero 10X surge la necesidad de algunas mejoras y más potencia. El Limited es la versión Racing de venta al usuario, de esas versiones de carreras usadas para competir. La verdad es que pocos patinetes me sorprenden hoy en día. Muchas veces los nuevos modelos se centran en más voltios, más vatios, más grandes, más veloces. Pero muy poquitas veces me encuentro una joya que destaca por mucho más que todo esto. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Esto es jodidamente potente. Tiene una potencia de... Un momento, que viene la policía. 6.000 vatios de potencia de pico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para calentar es más potente que un Dualtron Thunder, un Currus Panther y casi llegando a un Dualtron X. ¡Ey! Aquí dentro, metido. ¿Pero qué sucede?
que tenemos un patinete similar a un Mantis GT, o un Dualtron 2, o un Currus NF, y que podría dejar tiritando a los más grandes. El patinete más potente del mundo calzando ruedas de 10 pulgadas. Ruedas extra anchas de 3 pulgadas, cada vez más usadas por los usuarios. Pero la potencia de un patinete depende también de las controladoras y el voltaje de la batería. Las controladoras son dos bestias de 50 amperios cada una, que hacen un total de 100 amperios de empuje, que canalizan la energía de la batería como si fuera un viaducto. A lo bestia, hasta llegar a sus discretitos motores de 1600 vatios de potencia nominal cada uno. Más potentes que los del Dualtron X. Seguro que Endesa se está frotando las manos. Pero sin duda, lo más espectacular y llamativo es su LCD. Es el primer patinete con LCD de color del mundo. Un LCD grande y centrado, sin acelerador integrado. Y aparte de las posibles configuraciones de la pantalla LCD que ya os contaré en su review, también incluye Bluetooth y una app que podréis instalar en el móvil para chequear el estado de la batería y las celdas, tanto su rendimiento y la posibilidad de poderle hacer test ante posibles fallos. El acelerador es independiente del LCD y es de pulgar, cosa que me encanta. Y ya os enseñaré a instalar vuestro acelerador de pulgar en vuestros Dualtrones. Me alucinan sus luces en la noche. Es hipnótico. Y me generan mucha seguridad. Aunque iluminan una puta mierda, como siempre pasa con todos los patinetes. Lleva un montón de botones, como sucede con el Dualtron Storm, para controlar las funciones del LCD, los motores y todas sus luces. Una de sus inesperadas novedades, y que muchos aún no saben, es que la batería va colocada aquí. ¿Por qué? En el proceso de construcción de esta bestia decidieron ponerle unas controladoras de 100 amperios que llevan puestas en la base, pero estas ocupaban un espacio muy grande, impidiendo la inserción de una generosa y potente batería. Así que la decisión fue sacar la batería de su emplazamiento para ponerla en la tija. Diseñaron un soporte especial y le hicieron cientos de pruebas. Es una de las características más polémicas de este vehículo. Así que para su futura review quiero hacerle muchas pruebas. Con salto, resistencia, seguridad de la tija y la repercusión que da el peso de la batería con su centro de gravedad. Probaré qué tal son sus frenos hidráulicos NUT, que son los mismos que lleva el Dualtron Thunder. Así que será la primera vez que hable de ellos oficialmente en una review. Y no me quiero olvidar de la suspensión. Es excelente. Brutal. E igualmente le quiero someter a muchas pruebas, saltos, frenadas, peso y ver cómo se comporta. También os quiero hablar largo y tendido de la autonomía. La marca dice que puede hacer los 170 kilómetros de autonomía, pero que con mi peso y mis características podría hacer los 130 kilómetros. El patinete es configurable y tiene muchos extras incluidos, otros los cuales podrás incluirle. Y todo esto lo veréis en su completa review, así como ponerle a correr contra un Dualtron Thunder o un Currus Panther para ver si esa potencia descomunal funde en reprise o salida a las gamas gigantes. Abriré el patinete para ver qué hay dentro de la base, sus controladoras y ver si nos entraría una batería de emergencia, qué tan sólido es su cierre y plegado con respecto al 10X normal y todo lo que se me ocurra. Por eso quiero preguntaros, ¿qué esperáis de este patinete? ¿Qué pruebas os gustaría que le hiciera? ¿Qué más cosas queréis saber sobre este modelo? ¿Queréis conocer algo más sobre la marca Zero Scooters? ¿Quién la creó? ¿Por qué? ¿Tal vez queréis una comparativa con el 10X normal o con el Inokim Oxo? Absolutamente todo lo que se te ocurra y te apetezca que te muestre sobre este modelo, dejádmelo en los comentarios. Este domingo que viene habrá vídeo otra vez. Lo que me deja 3 días. Me tengo que ir a editar. Bueno, el tío del vídeo se flipa por completo. Tendréis el vídeo aproximadamente entre el domingo y el martes, ¿vale? Voy un poco más retrasado. Y deciros que es una primicia mundial en el cual Inmotion me contactó para sacar un producto que todavía nadie ha visto. Y os dejo este avance. Señor Rox.
Sí, él tiene que decir señor. ¡Otra vez con el mochuelo aquí tirado! No se me oye, ¿no? ¿Sí? ¡Su paquete! Mire, pero espérate, espérate. Esta relación y te empiezas a pillar. Relación. Vale, vale. ¿Vale? Tú ya no, relación no quieres complicaciones. Como tú con las mujeres. Exactamente. Joder, puta. Las controladoras son dos perros de la madre que los parió. Mire, esta relación que usted... Espérate, vuelve. Hasta llegar a sus discretitos motores de 1.600 vatios de potencia nominal cada uno. ¡Su paquete! Mire, esta relación que... Espérate. Pero no tengas prisa por acabar el plano, simplemente... Que no estás follando, tío. Pero Cero Scooters se va a tomar por culo cuando el guión se me va a la mierda. ¡A ver si lo digo de memoria! Y acabados. Y mejoras más interesantes. ¡Lo he dicho bien, lo he dicho bien! No. Señor Ox, su paquete. Ya lo llevo yo a casa.